Trabajo se llamaba. Good evening, Kenia, Edenilson, Alejandra, Berenice, Karen, Carla, Jacqueline, Sandy, Elvis, Avery, and Wendy. How are you today? Good evening, teacher. In Kenia, how are you? Very well. That's nice. And the rest of you, how are you doing? How was your day? I hope that you have had a very good day and that you're ready for the class. I see that some of you are going to be just listening today. Thank you so much for connecting. I'm going to start sharing the screen. Did you finish the sentences? Did you finish the sentences we were working on yesterday? No? Let me share your screen so that you can maybe remember what is I'm talking about. Okay, I'm sharing the screen so that you can see. Yesterday we were going to make one affirmative and one negative statements. And we have one example here. On Monday, it says, I get up early on Mondays. I don't sleep late on Mondays. For example, I would write, I clean the house
on Mondays. I don't do the laundry on Mondays. For Tuesday, I will write, I go shopping on Tuesday. I don't clean the house on Tuesday. What about you? What do you have? How many sentences did you write yesterday? Volunteers? A volunteer to share the sentences? It doesn't matter if you just have one, two, or three sentences, that's fine. It's not necessary to have the whole week. No volunteers? Didn't you write any sentences? Yeah, I know yesterday we didn't have much time to do this, so I'm going to give you some minutes for you to finish this exercise. Is that okay? Okay, teacher. Okay, good.
In progress. More.
Okay, let's listen to some volunteers. Can you read the sentences that you have? Remember, if you just have one, two, or three, that's fine. Volunteers? Maria, thank you. Okay, we have Maria, then we have Kenya, and after Kenya, we're going to listen to Silvia. Go ahead, Maria. On Wednesday. Es el miércoles, ¿está bien? O desde el martes. Oh, you can read what you have. If you have Monday, Tuesday, Wednesday, that's fine. Los que tenga. Ah, bueno, tengo todas, pero. Okay, good. If you have all them, that's perfect. Okay. On Tuesday, I get up early. I don't check my email. On Wednesday, some Wednesday, I go to dentist. I don't see my friend. On Thursday, I go to work. I don't drive a car. On Friday, I do exercise in the afternoon. I don't wa watch TV television. On Saturday, I get up late. I don't go to work. On Sunday, I go to church and watch television. I don't sleep late. Okay, you did an excellent job, Maria. Thank you so much for sharing. Your sentences are correct. Thank you. Now, let's listen to Kenya. I watch television on Tuesday. I don't ride a car on Tuesday. I talk on the phone on Wednesday. I don't play video games on Wednesday. Number four, I eat breakfast in the morning on Thursday. I don't exercise on Thursday. Tengo, teacher. Okay, finished. Excellent. It's okay. Si son, no les terminaron todas, está bien, pero están correctas. So, excelente trabajo, Kenia. Gracias por compartir. Thank you so much. Now, let's listen to Silvia. Teacher, como las dos primeras ya las habíamos contestado, yo empecé desde la Wednesday. I work every Monday, Wednesday. I ejercice every Tuesday, aunque sea solo en mi mente, ¿verdad? Exercise, okay, I exercise. I go to the cinema every Friday. I play ball every Saturday afternoon. I go to crunch every Sunday morning. Okay, excellent, Silvia. Thank you so much for sharing. And I hope that one day maybe you can exercise not only in your mind, but you go to the gym. It's funny. Thank you so much, Silvia. You did an excellent job. Anybody else? Any other volunteer? Okay, so thank you so much for the ones who shared. And this is an exercise related to the use of the preposition of time, at, in, or on. So we're about to finish the section number three. And in this section, we studied those prepositions as prepositions of time. In the next section, in section number four, we will study the same preposition, but as prepositions of place. So that is
why it is important to review them and try to use them in this exercise. So we are basically doing the review for the unit, and then we're going to continue always talking about the present simple, but same prepositions, different use. In this exercise, we have four short conversations. We need to complete them with a preposition if necessary. If we do not need a preposition, you leave this space, or you can cross it out, or you can put a sign like this. For example, in the first one, it says, do you go to bed? We do not need a preposition here. So it says, do you go to bed late? And here, yes, before weekends, we need a preposition. And the correct preposition is on. Let's continue this one as an example. Okay, so the question is, do you go to bed late on weekends? Yes, I do. I go to bed. Do I need a preposition here? Yes. At. I go to bed at 1 a.m., but I go to bed. Do I need a preposition here? No. No, all right. So you can put a symbol, you can put an asterisk, whatever. So you can, or you can put a zero. I go to bed early, and here, weekdays? On. Yes, I need the preposition on. Very good. So I see that you understood the exercise. We did the first one as an example. You still need to complete the number 2, 3, and 4. You can complete it, and then I'm going to check them with you.
Okay, let us listen to volunteer for number two. Who has the number two completed? Silvia, Maria, you will do number three. Silvia, you will do number two. Okay, teacher. No sé si va a estar correcta, ¿verdad? Do you study? Espérame. Ya me perdí. do you study in the afternoon? In the afternoon? No, I study in the morning. Okay, in the At 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 weekends. And I study in the evening. In the evening. In the evening. On Mondays. And Wednesday. Okay, Silvia, excellent job. Very good. Well done, Silvia. Clap for you. Just one thing, cuando son los weekends en el Reino Unido, sí se usa at, es correcto. Pero nosotros, para el inglés americano, sería. Exacto. Así que es correcto. Por ahí andaba. No andaba muy perdida. Trabajado esto. Vamos a escuchar a María con el number three. What time do you get up in the morning on weekdays? I get up at eight every day. Okay, very good. Excellent job, María. So yes, and but it says every day, we do not need a preposition, and then the other ones are okay. Excellent job, Maria. Thank you so much for sharing. Now, number four, do we have a volunteer for number four? Number four, volunteer. Berenice, thank you so much. Do you have English class in the morning? No, I have English at 1:30 in the afternoon. On Tuesday and Thursday, on Monday, weekend and Friday, our class is at 3. Excellent job, Bernice. Very well done. Thank you so much for sharing. Your answers are correct. So thank you so much, Silvia, Maria, and let's see, Maria, Silvia, and Berenice, thank you so much for your participation. You did an excellent job. So, do you have any question here? I think that the vocabulary is pretty friendly, and but maybe about the answers. Do you have any question about the answers? Teacher, yo tengo una duda. Mm-hmm. No me queda muy claro. ¿Cuándo vamos a utilizar la ruedita? Ah, no, la ruedita era para poner que no necesitaba preposición ahí. Ah, ok. Ah, pues ahí estaba confundida yo entonces. Gracias. Una X, quizás era mejor ponerle una X, porque ese signo de la ruedita con la. Me iba a tardar un mundo en encontrarlo aquí en este teclado. Entonces yo opté por poner un cero. Ajá. Pero sí, ahí podíamos poner un 0 o una X. La idea era hacer ver que no se necesitaba preposición ahí. Ok, gracias, teacher. Sí, porque me quedé un poquito en la luna en esa parte.
Qué bueno que pregunte. Sí, de hecho pensé en poner mejor una X, pero se me ocurrió que un cero era más parecido a lo que estaba ahí en el ejemplo. Okay, thank you. Thank you, Silvia, for your question. Is there any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta? Toda pregunta es importante. Miren, a veces uno hace que se confundan. Y sí, yo pensé quizás mejor una X. Ah, pero dije el cero mejor. Okay, any other question? Bueno, Berenice, ahí veo la manita levantada, pero no sé si es pregunta o de lo que estuvimos haciendo anterior. Okay, ya la bajo. Okay, answer the questions about your schedule. Esto es práctica, práctica, práctica. Y pues ya aquí terminamos la sección 3 y vamos a empezar la 4. Así es que pues ya son los únicos, los últimos ejercicios que nos quedan para dar inicio a la sección 4. Vamos a continuar aquí respondiendo acerca de su schedule. What do you do on weekdays? What do you do on weekends? What do you do on Friday nights? What do you do on Sunday mornings? So here we are going to answer them. Vamos a responderlas. Le voy a dar tiempo para que lo hagan aquí en la sección principal. Y luego les voy a explicar qué van a hacer en los breakout rooms. Traten de dar las respuestas más completas que se pueda. Porque, por ejemplo, aquí la primera pregunta, veamos, what do you do on weekdays? Es qué haces tú los días de semana. So, vamos a poner básicamente las actividades más fuertes, lo que hago, ¿verdad? On weekdays. Ay, me salió muy abajo el texto. So we write on weekdays. I plan my classes. Go to the gym. And pick up my son at school and teach English. That is basically the things that I do, like las actividades que siempre hago on weekdays. I plan my classes, go to the gym, pick up my son at the school, and teach English. Podría agregar, I cook all the meals for my family. And yes, that's what I do. Las demás, pues las hacemos todas. So, yes, so those are my activities for weekdays. So, it's not only one thing. Then on weekends, it's different, right? Ya para los fines de semana sería algo diferente. And what do you do on Friday nights? I usually have English classes on Friday nights. Before my class, I watch a movie. I watch a movie while I have dinner. Then I teach. After the class, I upload the video on YouTube. And then I watch TV for a little while until I fall asleep. Okay? Lo más que puedan poner ahí en detalle. So, yeah. Les voy a dar tiempo para que las respondan en. Hola, María. ¿Sí? Pichera, una pregunta. Es que viendo su oración, yo seguramente hubiese escrito in the school. ¿Cómo saber que no es in the school, sino at the school? Porque lo recojo afuera de la escuela, no adentro. Ah, entonces, exacto. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera que voy a la escuela, sería I go to in the school. No, porque es como el to en dirección a la escuela. I go to school. Cuando yo digo yo me desplazo hacia tal parte, es to, la preposición es to. Y sí, las preposiciones de lugar. Igual, ¿verdad? Son in, at, on y las vamos a ver. Creo que esta noche vamos a empezar el tema de la sección 4, pero el at
es cuando es como el lugar no es como tan específico, pero in sí es como para cuando estoy dentro de un lugar, dentro de una zona, dentro de una región, pero como para recoger a mi hijo, bueno, en el caso de, bueno, creo que la mayoría no entramos, sino que es a la puerta que los recogemos, ¿verdad? Entonces, por eso no usamos in the school, so I pick up my son at school. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Okay, I'll give you time for you to answer the four questions, and then I will explain the other activities to complete them, to be completed in rooms.
Okay, I think that most of you are ready. So I'm going to explain you. Vamos a hacer las preguntas y a responderlas, ¿verdad? En el grupo. So primero, answer the question about your schedule. Ustedes decidirán cuál será la dinámica del grupo. Si se van a repetir la misma pregunta como en cadena, como yo le pregunto a Rosemary, Rosemary, what do you do on weekdays? Y a Rosemary contesta y ya le contesta a Rosemary y le pregunta a María, por ejemplo, la misma pregunta. María, what do you do on weekdays? Cuando María contesta, María le pregunta la siguiente, que sería Kenia, digamos. María, what do you do on weekdays? Ya cuando todos hayan terminado la cadena, pueden pasar a la pregunta 2, etcétera. Cuando ya hayan terminado de preguntar y responder, vamos a escribir las preguntas para completar la conversación. Son conversaciones pequeñas, entonces tenemos que escribir las preguntas. Vamos a ver qué hay en la respuesta. Por ejemplo, aquí la respuesta es, no, I don't live alone, I live with my family. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Do you live alone? Y así van a ser con las siguientes que aparecen ahí. Por ejemplo, en la 2 dice, yes, my family and I watch television in the evening. Eso es lo que ha respondido ahí. Yes, my family and I watch television in the evening. Entonces la pregunta fue, ¿tú y tu familia ven televisión en la tarde? Do you and your family watch TV in the evening? Do you and your family watch TV in the evening? Ya cuando terminen de escribir las preguntas, pueden practicar las mini conversaciones también. Esto lo vamos a hacer todos juntos en grupo. So let me stop sharing the screen. Voy a dejar un ratito de compartir. Habilitarles a ustedes para que puedan compartir antes que lo olviden. Ahí está. Hola. Hola, compañera. ¿Será que alguien podría compartir pantalla? Compañera, ¿alguien podría compartirnos la pantallita? No sé si puede compartir pantalla, Rosme, que estoy conectada desde el teléfono. Que yo el teléfono también utilizo y no puedo. No sé cómo se hace. Puede venir solamente poner la pantalla, no sé si podrá.
Yo estoy de oyente, pero si gustan les puedo ayudar a compartir del teléfono. Por favor, que Eden Nilsson dice que está conectado desde el teléfono también y está como ahí. Ok, déme un segundo. Gracias. Ok, voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen qué página es porque no saben. Vaya, ahí le dijimos. ¿Sí se ve? ¿Es en el nuevo material o en el anterior? Es en la 3. En la 3, ah, okay. En la guía 3. Okay. Esta, ¿verdad? Lo último. Sí, lo último. Esto. Ojito. No. Más abajo. ¿Esta? No. Lo que está arriba creo que es. Esto. Quiero ver. Sí, 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 esa. Esa. Ah, ok, esa es entonces. Ustedes me dicen entonces. Siempre va a participar usted. No he prestado mucha atención porque como estoy en otra cosa, estaba de oyente, pero les voy a ayudar a compartir. Vaya, entonces no sé si Rosemary, ¿nos hacemos las preguntas? La primera sería o la segunda. Creo que la segunda, porque la primera ya estuvimos viéndola con Aticho. Hasta ahí la dejaría. Ah, okay. What do you do on weekend? On weekends, I go to the beach, and from time to the time, I also go to the park. Okay. What do you do on Friday night? On Friday night, I go out to do. Friday night, I go to you dinner with the family. Okay. What do you do on Sunday morning? On Sunday morning, I go to crunch. White and family. Okay. Hasta ahí. Ahora yo le voy a preguntar a usted. Vaya. What do you on Wednesday weekend? On weekdays, I get up early to work. I finish at 6 p.m. I have English class at 8 p.m. Wow. What do you do on weekend? No sé cómo es la diferencia para pronunciar una de la otra. Weekdays es los días de semana y weekends los fines de semana. Weekends, okay. What do you do on the weekends? On weekends and Saturday I work until 11 a.m.
I go to watch my son's soccer games. At night we watch movies. Yeah. What do you on Friday night? Friday night we went out to dine as family. Yeah. What do you on the Sunday morning? I sleep late then cook lunch. Ay. Qué delicioso. Okay. No sé si alguien más tiene. ¿Cuántos somos en el grupo? Creo que somos siete. Seis, creo que. Seis. Uh-huh. Seis. No sé si alguien más quiere participar. Yo quiero participar. Ok, Kenia. ¿Quién quiere con Kenia? Si se le preguntamos una cada una. Ah, ok. Ok. Comienzo entonces. Bye. What would you do, what would you do on weekend? On weekends, I go to the restaurant and eat different cookies, very delicious in the evening, watch the movies in my house with my family. Oh, yeah. What do you do on weekdays? Si gusta, me pregunta otra. Ah, vaya, pues, what do you do on Friday's night? On Friday's night, I go to the house of my grandparents with my cousin. Okay. What do you on Sunday morning? On Sunday mornings, I get at 8 o'clock. Yeah. No sé si Larissa va a participar o le falta todavía. Okay. Quizás contestamos las preguntas. Sí. Bueno, ya está la primera, ¿verdad? Sería del de la número dos. Ella mencionó, la teacher mencionó la pregunta. Sería de primero leer la respuesta para elaborar la pregunta. Dice que sí, mi familia. Watch. Como que mira televisión todos los días, dice. En la noche. En la noche. Ah, bueno, así bien personal, en mi caso no. Sería, no, entonces sería, la pregunta sería, ¿mira televisión tu familia todas las noches? ¿O todas las noches?
No sé. ¿O qué hace tu familia por las noches? Sería. Sí, porque ahí dice, sí, mi familia y yo vemos televisión por las noches. Quizás la pregunta podría ser, ¿qué hacemos como familia todas las noches? No, ¿qué haces tú y tu familia por las noches? Ajá. Acuérdense, perdón, Sí. acuérdense que para hacer una pregunta de qué haces, a dónde vas y todo eso, empiezan con WH word. Entonces, si van a preguntar qué haces tú y tu familia en la noche, no vamos a responder yes. Ah, okay. Entonces, sería, teacher, como la de arriba, una yes, no question. Aún, do you live alone? ¿Vives solo? I don't live alone, I live with my family. Entonces la dos, como les dije, iría tú. Do you, do you and your family? Sería, do you and a family? Your family. Do you and your family watch television in the evening? Family. Watch. Television. After I sleep. ¿Se entendió? Sí, muy excelente, bien. Excelente. Sí, súper bien. Todo súper específico. Me encanta. I love. Ok. What do you on Friday night, María Santos? On Friday night, I study English, do my homework, sleep late. Okay, muy bien. Alfonso, what do you do on Sunday morning? On Sunday morning, I go to church. I go to park. Solamente. Only. Okay. En resumen. Ajá. Muy bien. Continúo. ¿Qué me toca? Karen. Karen. What do you on the Sunday morning? Okay. On the Sunday morning, go to shopping. No sé cómo se dice mercado, supermercado. Supermarket. Get. Eso. Ya, eso hago por las mañanas. De compras, o sea, hago las compras del supermercado, del mercado, como, no sé cómo se dice. Okay. Okay. What do you Sunday morning, Carla? Sunday morning, church service, coordination, church meeting with my family at night. I go to dinner. Algo así. Excellent. Berenice, what do you do on Sunday morning? In the Sunday morning, and I wake at 7 a.m. and then I take a shower, and after I go to the church with my parents, and then I lunch with them.
Ajá, with them, sí, con ellos, ¿verdad? Sí sería, with them. Okay. Solamente. And María Santos, what do you on Sunday morning? Yo había confundido Sunday, es domingo, ¿no? Pensé que era Monday. Domingo en la mañana. Domingo, ajá, no, Sunday, domingo, en la mañana. Domingo, ¿eh? Sunday, sí, domingo. Sunday, domingo. Friday, okay. Friday, ya. Yeah. Okay. On Sunday morning, I get up late, I breakfast and go to church. Excelente, María Santos. ¿Estará Thank correcto you. Decir que yo desayuno? O sea, bueno, o sea, después de la... ¿I breakfast? ¿Se dice así? ¿I breakfast? Sí, breakfast. I breakfast. Breakfast. Ok. I breakfast. Finish. El verbo, perdón. Sí, teacher. Ajá. El I verbo. Have. I eat. I eat breakfast. Puede ser have, cualquiera de los dos. I have. I eat or I have. Sí, porque yo de no, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. Se sentía que faltaba algo. Okay, thank you, teacher. Okay. Ya terminamos las 5, ¿verdad? Ahora les parece, nos vamos a las preguntas. Okay. Sí, está bien. Sería. Esa la hicimos en. Si tú y tu familia ven televisión en la tarde-noche, ¿verdad? Sí. Do you in the family in the watch television in the evening? Okay. What? Sería entonces así, do you and your family watch television in the evening? Sí, así. Okay. La tercera sería, yes, I get up late on Sunday. Podría ser, do you get up late on Sundays? Podría ser, ¿no? ¿Te levantas sí, tú sí, así tarde? Está bien. Sí, así está bien. Do you get up late on Sundays? Do you get up, ¿te levantas tú tarde los qué? ¿Domingos? Yes, I get up late on Sundays. Get up, late and get up. Ay, sí, sí, tienes razón. Sí. Gracias, muy bien. Do you get up late on Sunday? Yes, I get up late on Sunday. At what time podría ser aquí, ¿no? What time do you get up? ¿Les parece? ¿Será así? ¿Hola? Sí, creo que es válido. Ajá. What time do you get up? I get up at 11. ¿Verdad? Sí, así. La 4, ¿cómo sería la 4? No, my sister doesn't drive to work. Das podría ser. Do your sister drive? Si tu hermana maneja para el trabajo, ¿verdad? Do your sister, drive to work? Drive to work. Do your sister or does your sister? Does your sister. Does your sister. Okay. Does your sister. Sí, porque estamos hablando de ella, ¿verdad? Does your sister drive to work? Okay. No, my sister doesn't. Ay, la respuesta también dice doesn't. ¡Ah! Qué va. Okay.
La siguiente sería, no, she doesn't take the subway. She takes the bus. She takes the bus. No, ella no toma... Subway. ¿Qué? ¿Qué dice subway? Teacher. No sé la teacher. ¿Cuál? Subway. Subway, ajá. Huh? Subway es un subterráneo, un tren subterráneo. Ah, ok. Thank you. Ok, podría ser... does your... No, ¿cómo sería? Does she... Does she... That she... Ajá. Does she take... The subway. The subway? Ajá. Pues ahí ella le contesta, no, she doesn't take... She take the bus. Take the bus. Ok, sería así entonces. Does she take the subway? No, she doesn't. Ok. Week. La siguiente podría ser. The no, work. My father doesn't work on weekends. Ok. Does your father work on weekend? Does your father work on... On weekends? Weekends. Do you father? Pues does. Es do you. No, porque estamos en lo mismo de arriba, porque ves que arriba era does your sister. Entonces, y la respuesta está no, my father doesn't. O sea, si estamos hablando de del papá, de sería does your father work on weekends? Yo digo que es das, ¿o qué dicen los demás? Yo, para mí, es das. Ok. Es das, porque acuérdense, el sujeto es tu padre. Es, con una R, es un posesivo, no es un pronombre. Ok, thank you, teacher. Ok. Ahí sería... Bueno. ¿Cómo, Alfonso? No, no, así está bien. Les lo voy escribiendo. Yo digo, no sé, ¿cuándo él trabaja? Podría ser, él trabaja el día de semana. Bueno. ¿When les parece? Bueno. ¿Cuándo él trabaja? ¿Cuándo él trabaja o cómo? Porque la respuesta es, he works on weekdays. Week. Él trabaja los días de semana, ¿eh? Ver la respuesta. Ajá. Entonces podría ser la pregunta, ¿cuándo trabaja él? When does, no sé. ¿O qué dicen ustedes? Esperen, sí. What days do you work? Algo así. What day? Porque No, si pregunta, o sea, ¿qué what day días sería... trabaja? O algo así. Ajá, algo así también. Opino what eso. Days do you work? O sea, ¿qué días trabaja? He works on weekends, digo yo. What day? Okay, no. Perdón. O when. Sí, what day? What day he worked? Falta el auxiliar, pero normalmente si usted pone what days does he work, está bien. Pero normalmente se pregunta como lo mencionó primero María, creo. When does he work? When does he work? When does he work? Okay. ¿Cuándo él trabaja? When does he work? He works on weekdays. Ok, entonces las otras serían. Yes, my mother has a job. She is a teacher. Sí, mi mamá tiene un trabajo. Ella es profesora. ¿Cómo podría ser la pregunta? Da, si tu madre tiene...
Do your mother has a home? Does your mother has a That's job? Have a job. Does your mother mother have no, sería have porque ya have tenemos a home? Does your mother have tiene tu mamá un trabajo? Yes, my mother has a job. She is a teacher. ¿Les parece así? ¿O tienen a...? O... Sí, está bien. Does your mother have a job? O sea, ¿sí tiene tu mamá un trabajo? Sí, mi mamá tiene un trabajo. Ella es maestra. Bueno. ¿Ya no está la teacher? Quiero ver. Ah, sí, por ahí está. Estoy. Está correcto. Ah, ok, thank you. Yo algo. Ok. La siguiente sería, no, she doesn't use public transportation, she drives to work. No, ella no usa transporte público, ella maneja. Podría ser si, does she use public transportation, usa el transporte público. ¿Les parece? Does ¿Sería she así? Take? ¿Cómo? Does she take on transportation bus? Does she use? Does she use public transportation? ¿Usa el transporte público? Does she use public transportation? Bueno, digamos que sea así. No, she doesn't use public transportation. She drives to work. Ok, la última. Yes, we have a big lunch on Sundays. Sí, nosotros tenemos un gran almuerzo, ¿no? Los domingos. Un gran... ¿Cómo podría ser la pregunta? Do we have a lunch on Sunday? Sí. Si tienen ustedes, si almuerzan ustedes los domingos, no sé. Veamos, hagámoslo a ver qué. Do we have a lunch? ¿Les parece algo así? Do we have lunch? ¿Podría, es necesario que vaya la A? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no? Do we have lunch on Sunday? ¿Tenemos nosotros una... ¿Tenemos almuerzo los domingos? ¿O creen que tiene que ir? No, ¿verdad? No. No, está bien ahí, pero hay algo que no va, no suena bien. El verbo creo que es. No, el verbo está bien. Lunch. Yes, we have a big lunch. On Sunday. Hay que agregarle a big, no. Do we have a big lunch on Sunday? Is ¿Sería it así? big? No. Así está bien sin el big, porque ya eso es como información adicional, a big lunch. Ah, cierto, ¿verdad? Es que también este es el... We, yes, we, do we, yes, we. Ok. We have a lunch. What time?
We have lunch at 1. What time? How about... Sí. Día de semana, nada más. Día de semana. Okay. Ya me regresé. Todavía nos faltó. Pero hicimos el intento usted. Y eso sí, sola. Sí. Nos tocó con oyente. Ahí nos quedamos. Bueno, entonces este, ahí vamos a ver las rutinas. Sí. Oh, ya, that's cool. Pero, ¿y será que están en grupo todavía? Bueno, yo creería que debería estar aquí la maestra o algo así. No ha probado Sí, ya salir. volvieron. Ya volvieron casi todos. Ah. Okay, I was checking all the rooms and I think that the room number 3 you finished, right? And the rest of the rooms? I heard you were practicing, but I didn't see if you finished. Estuve chequeando todos los salones, los 3 que eran. Del 3 sí pude ver que terminaron, pero ya la última que pasé por los otros dos, por el 1 y el 2. No vi el documento, no lo pude ver. No sé si lo terminaron. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O quisieran compartir para revisar? Nosotros no logramos terminarlo, teacher, solo nos faltaron dos. Ok. ¿Preguntas con las que hicieron o todo bien? ¿O quisieran mandarlo o compartir? Yo quizás se lo voy a mandar porque como lo estábamos compartiendo del teléfono, no logramos hacerlo en el. Ah, ok, comprendo. Bueno, si sí lo pueden mandar para que lo revise y vea si hay algo que repasar y pues lo hacemos aquí en la sección principal. Bueno, voy a pasar lista porque no he chequeado asistencia. Creo que ya la mayoría están, los que tenían problemas también para conectarse ya están. Así es que, pues bueno, vamos a ver. Alejandra Guadalupe. Present. Thank you. Amelia Georgina. Arlene Natalie. Present. Okay. Cristóbal Alfonso. Present. Okay. Elvis Marlon. Okay. Jacqueline Priscila. Present. Okay. Jessima Marjorie. Present, teacher. Okay. José Edenilson. Karen Rocío. Present. Carla Verónica.
Present. Okay. Kenia Lise. Present. Okay. Larissa Natalia. Luis Enrique. Present teacher, Larissa, lo que sucede es que me estaba fallando el táctil. Okay, thank you, Larissa. Thank you, Larissa. Okay. María Santos. Present. Thank you. Marvin Ovidio. Present. Rosemary Saray. Rosemary tenía problemas de conexión, pero creo que ya ha estado. Sí, ahí está Rosemary Yala. Sí, ahí he estado trabajando conmigo. Sí, Rosemary, gracias. Sandy. Sandy, gracias. Present. Ok, gracias, Sandy. Silvia Marina. Present, teacher. Ok. Vanessa Janet. La compañera está incapacitada, teacher. Ah, ok. Creo que ahí le escribió en el chat. Ajá, en el del grupo, sí. 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 Gracias. Berenice y Dalia. Present. Okay. Wendy Carolina. Wendy creo que sigue teniendo problemas con el audio. Ahí puso present en el grupo. La vi conectada, ahí está. Gracias, Wendy. Sí, ya la vi. Muchas gracias. Y Sayuri Esmeralda. Present. Gracias, Sayuri. Sí, hemos tenido como bastantes inconvenientes con el internet, pero bueno, la mayoría está presente. Gracias por el esfuerzo. Y recuerden que ya después de la clase de ahora solo nos quedan cinco clases y ya terminamos, así es que avanzar lo más que se pueda con la plataforma para evitar, ¿verdad? Hoy vi que mandaron un mensajito por ahí los gestores y hay que evitar inconvenientes, así es que trabajen lo más que se pueden y cualquier ayuda que necesiten con los ejercicios de la plataforma, alguna duda, algún ejercicio que no les esté saliendo bien, pueden reportarlo al chat siempre. Recuerden solo poner el número de sección y ejercicio, ¿verdad? Para poder ir a ver rapidito de qué se trata el ejercicio y cómo va. ¿María? Sí, teacher, disculpe, una pregunta. ¿Y el segundo módulo, después que terminemos este, inicia inmediatamente terminando el uno o después? ¿O cómo es el proceso? Fíjese que me imagino que a la mayoría ya les pidieron los documentos, ¿verdad? Sí, para escribirnos. Para inscribirse al siguiente módulo. Entonces. Al siguiente creo que no. Bueno, no sé a los demás, pero a mí no. No, teacher, a mí no me han pedido nada. No, nada. No ha solicitado nada ahorita. Ay, Rosemary, no se le entienden. Se le oye entrecortado. Creo que es el internet. Bueno, normalmente entre la tercera y la cuarta semana les empiezan a solicitar los documentos para inscribirse al siguiente módulo. ¿Nadie ha recibido ninguna comunicación todavía? No, teacher. No, teacher. No, una. Ok. Bueno, hay que esperar a ver la próxima semana qué pasa porque de todos modos con la forma de trabajar de INSAPORT no puede quedar como el módulo en continuación, ¿verdad? Sino que es hasta finalizarlo. Y pues nosotros estaríamos finalizando el 28 y no se empieza de inmediato porque digamos que se somete la documentación de todos ustedes para que vayan al módulo 2. Se tardan como una semana en validar todos los documentos. Entonces eso demoraría otra semana y el módulo ya se iría hasta en enero. Así es que yo dudo mucho que en diciembre tengan clases.
¿verdad? Pero vamos a esperar a ver qué nos dicen los gestores, a ver que se comuniquen con nosotros, a ver qué pasa. Pero sí, tienen que mandar nuevamente la documentación, pero también no se sabe cómo va a estar el otro año la cuestión con las inscripciones, ¿verdad? Entonces, lo mejor es esperar a que ellos digan, ¿verdad? Normalmente no empiezan de un solo, como decir que terminamos martes y miércoles ya seguimos en el módulo 2. Siempre dejan como una semana de descanso y lo mínimo son 3 días. Pero sí, yo me imagino que si no les han pedido documentación aún, es porque ya en diciembre normalmente no hay clases, porque lo más que se llega es hasta el 15, porque sucede de que hay mucha gente que tiene eventos, compromisos familiares, se pierden clases, igual, ¿verdad? Ya del 24 para allá, casi nadie quiere saber de clases, ¿verdad? Entonces, esas semanas no se trabaja ni el 24 ni el 31, hasta en enero se vuelve tipo 6 o 7 de enero. Por ahí vuelve Insafor, entonces sí, yo dudo mucho. Así que van a tener mucha vacación. Ay, sí, Tichi, ya la necesitamos. Hay que descansar, pero también les aconsejo que repasen, que sigan repasando porque bastante han agarrado el tema más fuerte, que es el presente simple, y lo que pasa es que uno se le olvida, ¿verdad? Si no lo practica. Y lo otro es que se van a acomodar. Entonces ya como decir, ya no se van a querer conectar a las 8, porque entonces uno encuentra más rico estar dormido, pero de estar dormido creo que no se avanza en la vida, ¿verdad? Entonces, tal vez que hagan algo tipo que todos los días vean un subvideo o hagan una sus 3 prácticas de Duolingo, yo qué sé. Pero hacer algo si es posible que a las 8 ustedes agarren Duolingo un ratito, ¿vea? Para que no pierdan la costumbre de hacer algo en inglés a las 8, vaya. No les digo que se estén desvelando las 2 horas para no perder la costumbre, no. A las 8 usted dice, voy a practicar 15 minutos en inglés, o ya sea que lo hagan con alguna plataforma, o tal vez vean un video de YouTube, decir, ok, voy a repasar el do y el does en YouTube, o voy a buscar un video del verbo to be, o voy a buscar vocabulario, pero hagan algo para que no se enfríen. Aquí preguntan hasta qué nivel hay que trabajar para quedar al día. Para estar al día, como así, al día a día, tendrían que tener completo al día de hoy la sesión 3. Terminada, sección 1, 2, midterm exam y sección 3. Eso es para estar raspaditos al día. Y ya la otra semana, para martes de la otra semana, debe de estar terminada la sección 4 y el examen final. Que así, al igual como hicieron el midterm que está en la plataforma, también el examen final está en la plataforma. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí en el chat solo vi una. ¿Y usted da el segundo módulo, teacher? Fíjese que normalmente sí nos dejan unos, ¿qué? 2 o 3 módulos. Lo más que he estado con un grupo han sido 6, pero sí siempre van rotando. Es raro que nos cambien al primer mes, ¿verdad? Pero sí, es posible que sea yo, pero también es posible que no, porque ya me ha pasado que solo me dejan un módulo y al siguiente me cambian. Y también ya me ha pasado que me dejen hasta 6 módulos. Pero lo más regular es que estemos 3 módulos con el mismo grupo. Ya los 3 módulos cambian el facilitador, para que ustedes tengan otra, como dice, cada uno tiene diferentes metodologías, diferente acento, etcétera. Entonces, y así ustedes van acostumbrándose a otros acentos, a otra metodología. Okay, gracias. En sí, son 18 módulos, ¿verdad? Sería, sí, digamos, más o menos de tiempo, un año y medio. Sí, por ahí, como un año y medio. Ya, expertos en inglés. No, sí, fíjese que ya muchas personas que
tanto en línea como presenciales, que ya las tenía a veces en intermedio. Por ejemplo, iban llegando al intermedio, tal vez las he tenido en intermedio 2, y ya me comentaban que ya habían conseguido un trabajo en otro lugar, la mayoría en call center. Y algo otros que los habían ascendido, ¿verdad? A un área porque ya, pues, ya manejaban bastante el inglés, les habían movido o habían sido promovidos. Entonces, sí, es bien satisfactorio, la verdad. Pero sí, no necesitan llegar avanzado como para decir que, sino que ya en intermedio hay muchas personas que ya empiezan a ver un cambio en su situación laboral y económica, ¿verdad? Así es que, oh, no, no es que, ay, Dios mío, me falta tanto tiempo. A veces al año ya están colocándose en otras, a veces en la misma empresa, a veces ya en otro trabajo. Pero sí, ya en intermedio ya pueden ir buscando, y alguno me preguntaba cosas así para ir a buscar a un call center, y sí, en intermedio a veces los agarraban. Así que sí, ya casi, ya casi, solo les faltan unos, ¿qué? 10 módulos. Pero son que 10 meses, a veces ya en 10 meses ya se avientan, como decimos, a buscar otro trabajo. Pero sí, si hay posibilidades dentro de la misma empresa, es una vez creo que escuché, alguien me comentó que en la misma empresa la habían promovido, y otra persona que se fue a una ONG. Wow, yo quiero de eso. Pero bueno, así es que sí, ya la cosa es quitarse el miedo y el quitarse el no puedo, ¿verdad? Porque sí pueden, los he estado escuchando y bastante han avanzado, pero por eso les digo, no dejen de practicar, porque lo que no se practica se olvida. Así es que... A ver si llego, teacher. Porque estos horarios están cosas serias. Tienen que, y si no, pregunte, porque creo que hay un grupo, y parece raro que lo hagan, que es de 7 a 8, solo son una hora diaria también. El problema es que yo llego justo de mi trabajo acá, cabal, a las 8, si hoy venía corriendo, y me levanté a las 3:30 de la mañana, así es de que es poca las horas que duermo. Sí, es bueno que toque el tema, Silvia, porque la verdad que si ya empezaron, sería una lástima que desperdicien la oportunidad, ¿verdad? Sobre todo por lo que hablamos el primer día de clase. Recuerdan que algunos, pues, expusieron para que querían, algunos, la mayoría, para, pues, una mejor oportunidad laboral con mejores ingresos en la familia, ¿verdad? Otros para ayudar a sus hijos con las tareas, etcétera. Por crecimiento, por decir esto lo dejé a medias, hoy lo voy a terminar, y aprovechando la otra cuestión que es gratis. Entonces, y son clases que si las pagarían están caras, no están gastando ni siquiera en pasajes, así es que tiene muchas ventajas. Si sí. Por algún raro de ustedes dicen, no, este módulo, quizás el siguiente hay que hacer un cambio. Eso lo tienen que hacer antes de someter papeles. Porque si ya ustedes están inscritos en el siguiente módulo, lo tienen que terminar, si no pierden la beca. Entonces, si ustedes quieren un cambio, tienen que hablar con los gestores de inglés corporativo antes de que los inscriban. Si usted le dice, mire, fíjese que yo de verdad que a las 8 me cuesta conectarme porque llego tarde a la casa, a veces me conecto sin cenar o estoy cenando en la clase, y cuestiones así, hay clases de una hora. Como les digo, el que es raro que abran es de 7 a 8, pero hay de 8 a 9, ese siempre está, el de 8 a 9, y de 9 a 10, que son solo una hora, y son de lunes a jueves. Para la gente que todavía aplica el es viernes y el cuerpo lo sabe, son de lunes a jueves, pero solo son de una hora. Así es que busquen opciones, y también pueden preguntar por clases presenciales. Las presenciales son también de lunes a viernes, tienen horario en la mañana y en la tarde, y los fines de semana. Así que opciones hay ahí en inglés corporativo, ¿verdad? Para que se acomoden a sus necesidades. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, solo quizás comentar de que, bueno, yo creo que una hora no se
Imagínense, yo siento bien extenso este programa y que a veces las 2 horitas ni nos alcanza y ahora 1 hora sería como un poco, quedaríamos un poco con vacíos, pienso yo, ¿verdad? Sí, la verdad que cuando son de 1 hora es más, tiene que ser uno bastante, como poner un extra, de verdad que sí. Pero sin embargo, pues o hacer el sacrificio, ¿verdad? Y decir, bueno, yo sé que apenas llego, pero hay algunas veces ya me han escrito que van a estar cenando y por eso tienen la cámara apagada, etcétera. Pero sí, y no darse por vencido, ¿verdad? Porque yo creo que de como Silvia era la que decía, yo no puedo, no sé, no me sale, pero mire, cuando responde y participa, le salen bien. Así es que Silvia, gracias, sigue adelante. Gracias, gracias. Creo que bastante ha aprendido. 13 minutos. A veces uno siente que no, pero la verdad que sí. María. Perdón, teacher, es que la última pregunta, en el grupo teníamos alguna duda del ejercicio. Permítame. Porque la respuesta es we, ¿verdad? We have lunch at 1 o'clock. Entonces, what time do you have a lunch? Hicimos la pregunta. Pero ¿cómo saber? Porque aunque la respuesta empieza con nosotros, es similar poner you o poner we. Es lo mismo. Lo que pasa es que si yo le pregunto a usted, María, ¿A qué horas tiene su almuerzo, María? What time do you have lunch? Usted no me va a contestar, you have lunch at 1. ¿Cómo me contestaría, María, si yo le pregunto, do you have lunch at 1? I have lunch. Sí, o sea. At 1 or at noon. Ajá. Ajá, entonces usted usa, el sujeto que usted usa en su oración es I. A usted, por usted, ¿verdad? Entonces, no siempre el mismo sujeto de la pregunta es el de la respuesta. Mayormente, cuando es un you bueno, ahí, por ejemplo, lo que usted me está preguntando es similar a lo que vimos, creo que había otra. Sí, en la misma, en la 7. 7 y la porque 8 son con you. Las dos son con you. Y si, o sea, y si yo escribo we, o sea, por ejemplo, do we have lunch on Sundays? Es incorrecto. Y igualmente la última, what time do we have lunch? O sea, es que es confuso porque la respuesta empieza con nosotros. Ajá, entonces por eso entramos algunos compañeros con dudas si era we o you. Acuérdense que you tiene dos significados. ¿Cuál es? Nosotros y yo, ¿verdad? Yo y nosotros, creo. We o es tú, perdón. Nosotros. Tú y ustedes. Ustedes. Acuérdense que you es para ti, o sea, ese es tú. Y también es ustedes. Entonces, si yo quiero saber si ustedes terminaron el ejercicio, yo les pregunto al grupo de María, o sea, a todos, ¿verdad? No sé, no recuerdo quiénes estaban en el grupo, pero yo les pregunto al grupo, did you finish the exercise? Yes, we. Yes, we finished. Yes, we finished. Porque les estoy preguntando a ustedes. Entonces, como yo soy quien hace la pregunta y en el grupo no estoy yo incluida, les pregunto con you, a ustedes. Do you finish the exercise? Ahora, para ustedes responder, tienen que responder con el we, nosotros. Yes, we finished.
Okay, teacher. Y con la de lunch, por ejemplo, ahí está respondiendo, we have lunch at one. Entonces, no sé si es que podría ser preguntar con we. Si yo pregunto con we, es porque yo estoy en el grupo, ¿verdad? De personas. Yo estoy incluida si pregunto con we. Entonces, por eso preguntar con we ahí sería bien extraño. Porque, vaya, por ejemplo, en las 7 dice, yes, we have a big lunch on Sundays. Entonces, ¿cómo no voy a saber yo si tenemos almuerzo, verdad? Si yo estuviera en el grupo. Entonces, por eso ahí la pregunta es con you, porque yo no soy parte del grupo. No sé si tienen ese almuerzo. Ahora bien, podría ser de que yo soy nueva en la compañía. Yo soy nueva trabajando y no me han dicho a qué horas es el almuerzo. No me han dicho a qué horas tenemos el almuerzo. Entonces, la pregunta normal sería, what time do we have lunch? ¿A qué horas tenemos almuerzo? Porque yo no lo sé, soy nueva. What time do we have lunch? Ah, we have lunch a tal hora. Puede ser también, ¿verdad? Pero ahí depende del contexto. Entonces, okay. Ahí, pues si usted lo preguntaron, what time do you have lunch? O what time do we have lunch? Depende del contexto, puede ser correcto con we. Ahora, si yo no soy parte del grupo, yo les pregunto, ¿a qué horas tienen ustedes el almuerzo? What time do you have lunch? Ah, y ustedes contestan, nosotros tenemos el lunch, we have lunch at one. Pero yo no soy parte del grupo, por eso les pregunté con you, a ustedes. What time do you have lunch? Pero si yo soy parte de ese grupo y no sé a qué horas tenemos el almuerzo, entonces pregunto con el we. What time do we have lunch? Ah, we have lunch at one. Me pregunta alguien del mismo grupo. Por eso les digo, si se presta a que sea you o que sea we, dependiendo de la situación. No sé si me expliqué o si tienen alguna otra pregunta. Sí, teacher, se explicó. Ok, Gracias. Muy bien. Si no, pues sigo rebuscándome por darles ejemplo. no sé si tienen alguna otra pregunta con los ejercicios estos. Bueno, en este tenemos nuevamente, ¿verdad? Como la parte final de la sección 3 en el material de la plataforma siempre está relacionado a las preposiciones de tiempo on y at. De acuerdo con el calendario, hoy terminamos la sección 3 y mañana empezamos la sección 4, ¿verdad? Así es que no se preocupen porque no tocamos la guía que mandé ahora. Esa la mandé ahora para que la tengan como en avance y si la quieren imprimir y bueno, tienen tiempo para hacerlo, pero no era que teníamos que empezarla ahora, porque todavía tenemos la semana completa para la sección 4. Así es que bueno, vamos a terminar hoy la 3 y nos terminamos con el repaso de las preposiciones, how to use prepositions of time. Recuerden, estas son de tiempo y también pueden ser de lugar, pero ahorita las estamos estudiando como de tiempo. On, para hacer un pequeño resumen, lo utilizamos cuando vamos a mencionar un día o un grupo de días, como decir los días de semana, on weekdays, o decir los fines de semana, on weekend. Entonces, on, también para días en específico, como ahí tenemos el ejemplo, on Saturday, o para dar fechas, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning, para decir también el día más la parte del día que sea, on Wednesday morning, on Wednesday afternoon, on Wednesday midnight, etc. Y dijimos que se utiliza cuando mencionamos solamente el mes de algo, como aquí, como in May, pero solo el mes.
o solo el año. In 2018, también usamos in cuando mencionamos las estaciones del año. In the summer, in winter, in autumn, también nos mencionamos todas las estaciones en el cartelito donde introducimos el tema. Y con ciertos periodos del día, como in the morning, in the afternoon, in the evening. At, decíamos que lo utilizamos cuando vamos a mencionar a qué hora sucede algún evento. Y con estas partes del día, mediodía, at noon, at night, at midnight. Ese es un pequeñito resumen de lo de las preposiciones, que era lo que hemos estado practicando y que lo han hecho muy bien porque ya hicimos ejercicios de esto al iniciar la clase. Y para finalizar tenemos este pequeño ejemplo de correo. La instrucción, complete the email using prepositions of time. So we're going to read the email and write the correct preposition. We're going to do this together. So for example, hello, Fatima, are you busy? Monday afternoon, I'm missing what preposition? On Monday. Excellent. On Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at. Excellent. At 6:30. 6:30. Excellent. I work until 6:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be on in March. On Sunday. And I can't that day. Okay, so very good with this short exercise. Remember, si solo es el mes, si solamente se menciona el mes, se dice in March, por ejemplo. Pero si yo digo el mes y la fecha, entonces es on. Por ejemplo, si yo digo el 5 de mayo, entonces, como ya estoy mencionando el mes y la fecha, ahí se usa on May 5th. Pero si solo menciono mes, in March, in November, in October, etc. Pero si es mes y fecha, acuérdense, es on. Esa es la única que sí escuché que dudaron con esta última de la mes, pero sí. Para eso estamos haciendo ejercicios, para hacer refuerzo. Y fue la única que escuché que dudaron. De ahí lo demás, excelente. No sé si tienen preguntas con el vocabulario o pronunciación de este parrafito. No, teacher. No. Launches, company launches. What's the mean launches? Company launches. Quiero ver. The new product that the company launches. Do you know about the new product that the company launches? Es como si sabe del nuevo producto que la compañía va a lanzar. Ah, ok. Launches, entonces sería. Lanzar. Lanzar. Thank you. You're welcome. Pero ese es un lanzamiento de un producto, no de tirar algún objeto o algo así, ¿verdad? No nos vamos a ir por ahí. Un lanzamiento, un producto al mercado, por ejemplo. Lanzar un producto al mercado. ¿Algo otra pregunta con el vocabulario? Bueno, si no hay más preguntas,
Entonces, eso sería todo por ahora. Terminamos la sección número 3. Recuerden avanzar en la plataforma y pueden avanzar en la 4. Háganlo. Ya mañana empezamos con la guía de la sección 4. Así que pues, que tengan un feliz descanso y nos vemos mañana. Sí, si Dios. Ya completé la 4. Excelente. Muy bien. No sé si podría verificarla ahí. Sí, la voy a verificar y igual si quieren hacer ya el examen final lo pueden hacer también. También ya lo hice, teacher. Ah, muy bien, Silvia. Sí, yo creo que ya está en el reporte porque me parece haberlo visto completo. Creo que es la única que estaba completa, pero sí. Okay, so thank you so much for joining, everybody. See you tomorrow. Good See night. You tomorrow. Okay, thank you. See you tomorrow. Tomorrow. Good night, teacher. Bye. Tonight.